Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están, bandita? Pues en esta ocasión les traigo un tutorial o algo que le vamos a hacer o modificar. Bueno, más bien dicho, vamos a cambiarle los bujes y el sprock delantero. De hecho, ya la motocicleta ahorita la tenemos un poquito descuidada porque todo un mes estuvo trabajando intensamente. Entonces, antes de que empezara el mes, se le cambiaron los bujes, pero quedó uno que no se le pudo cambiar. Entonces, eso hizo que se volviera a descomponer. Miren, tiene muchísimo juego. Entonces, ahorita vamos a cambiarle eso. Vamos a ver, porque la cadena relativamente es nueva. Vamos a ver si todavía nos aguanta, si no hay que reemplazarla. El piñón este delantero sí lo vamos a cambiar. Ya lo compramos. Y vamos a cambiar los bujes traseros. Y vamos a hacerle una desengrasada así rápida, porque después ya vamos a hacerle su servicio adicional, el servicio como tal como es. Pero ahorita nada más vamos a darle mantenimiento a esta parte. Vamos a desengrasar todo, porque si alcanzan a ver, hasta el ring está bien lleno de grasa. Miren, ¿ya vieron? Estuvo trabajando muy intensamente todo un mes, hasta la cadena, miren. De hecho, apenas lubriqué la cadena porque estaba reseca. Ahí está, miren. Todo está muy en malas condiciones, llenas de grasa. Ahorita vamos a desengrasarla. Únicamente vamos a estar utilizando gasolina. No compramos desengrasante. Vamos a hacer esto. Vamos a checar cómo está nuestra cadena. Déjenme bajar la cadena. Quitar el piñón. Y quitar lo que son la llanta y todo eso. Para enseñarles ahorita cómo ya están los bujes. Y cuál va a ser el proceso que vamos a utilizar. Porque compré un aditamento para facilitar la extracción. Miren, aquí está el extractor. Como pueden observar, cuenta con esta pieza donde se va a detener, donde va a ser la base. Tiene la expansión, que es esta, que trae 4 puntos. Y ahorita vamos a ver cómo funciona, porque igual estuve viendo unos tutoriales de este aditamento, pero no lo explican muy bien. Entonces ahorita vamos a ver el paso al paso. Igual en la descripción del video les voy a dejar el link de este, por si igual lo quieren adquirir. Y pues lo compré más que nada para quitarle a los míos y algunas motocicletas de algunas amistades que luego me traen. Y pues ahí los vamos a estar ocupando este nuevo aditamento, un extractor. Pero ahorita vamos a hacer la prueba. Saludos, banda, y déjenme bajar todo y ahorita seguimos con el video. Bueno, bandita, pues ahora sí, miren, ya quedó. Ya sacamos todo lo que es el kit de arrastre con su llanta y todo. Entonces, miren, así está ahorita de sucio. Pero miren, a ver, miren cómo están ya los bujes bien acabados. Miren, ¿ya vieron? Este es uno, este es otro, este es otro y este es otro. El que no le cambiamos fue este. Siento yo que fue este, porque, a ver, déjenme ver. No, fue este. Este fue el que no cambiamos la vez pasada. Pero miren, este sí se acabó por completo. Y este también. Todos se acabaron. Entonces ahorita vamos a quitar esto. Vamos a quitar también esta gomita que está aquí. La goma, para poder extraer el fierro que está alrededor. Y de este otro lado podemos observar la cadena. Sí, vamos a darle mantenimiento. Siento que nos va a aguantar todavía. Vamos a limpiarla bien, vamos a desengrasarla. Aquí está la otra corona, aquí está el sprock. Este es nuevo, relativamente es nuevo, no tiene mucho uso. Entonces no está gastado ni nada. Así que vamos a ocuparlo, nada más vamos a limpiarlo bien. Y el piñón, miren. Aquí está, ya está doblado. Entonces vamos a cambiárselo también para que ya tengamos un piñón nuevo. Y vamos a cambiar los bujes. Otra de las cosas que me pasó, banda, siempre revisen. Por ejemplo, aquí lleva un balero y aquí tenemos uno de los baleros. Entonces este balero rueda bien, a ver si logran escuchar. Rueda bien, se siente bien, no tiene desgaste. Pero un balero que va de este lado que les comento, sí está tronado, truena mucho, le dan vuelta y truena. Ahorita me hicieron el favor de ir a comprar uno para reemplazárselo. Esperemos y esté abierto, porque ya es sábado. Hoy es sábado y ya son como a las 5 de la tarde en este momento. Entonces vamos a ver si está abierto. Si no, vamos a ver de qué manera vamos a reemplazar eso.
Si no, pues nos vamos a quedar hasta el día lunes para poder comprarlo sin problema. Pero ahorita vamos a seguir dando. De mientras voy a darle una desengrasada a toda la llanta. Voy a desengrasar todas las piezas. Y de ahí ya les muestro cómo vamos a extraer los metales de cada buje. ¿Sale, banda? Entonces ahorita continuamos. Bueno, bandita biker, pues como pueden observar, ya tenemos limpio ya todo donde va el piñón pequeño. Ya desengrasamos. Ya también está desengrasada la cadena. Miren, también tenemos ya el sproc trasero ya limpio, ya listo. Ya el ring también le dimos una sacudida. Ahora vamos a pasar con el lado de los bujes, los pedazos de fierro que tienen los bujes, que por aquí los podemos observar. También ya tenemos limpia la cadena, miren. Ya está desengrasada, ya está lista para ser lubricada y poner. Vamos a dejarlo por acá. Ahora vamos a ver cómo vamos a estar utilizando este aditamento, que es el extractor. Vamos a pasar por otra toma para que pasemos con este y ya vayamos paso a paso, amigos. Bien, pues ahora vamos a introducirlo. Esta tiene una ceja por la parte de adentro y esto también aquí tiene una cejita, miren. Entonces vamos a introducirlo. Ahora vamos a quitar esto para que nos... bueno, hay que dejarlo. No, hay que quitarlo, hay que quitarlo. Quitamos esto. Ahora con una perica vamos a agarrarla aquí con una llave. No sé qué tamaño de llave sea. Vamos a agarrarla con una perica. Ahora vamos a meterla aquí y vamos a darle vuelta para que empiece a abrir, a expandir la parte de abajo. Miren, como pueden observar, ya empezó a ponerse rígido. Entonces vamos a centrarlo bien nada más. Una vez bien centrada, ajustamos otro poquito nada más. Miren, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer, el fabricante explica que lo tenemos que poner de esta forma. A ver, vamos a ver. De esta manera, luego ponemos la arandela y luego esta tuerca, que posteriormente le vamos a ir dando vuelta para que pueda extraerse. Vamos a ver, vamos a empezar, vamos a agarrarle y vamos a empezar a darle vuelta a ver si nos funciona. Ahí sentí cómo desprendió. Ahí está, miren, a ver si se alcanza a ver. Ahí está, miren. Entonces en la orejita agarró el pedazo de buje que está el de fierro y pues así fue tan fácil quitar estos, amigos. Ahora a ver si nos vemos de este lado. Aquí por la parte interna igual todos tienen esa pequeña oreja que sobra, menos este que está aquí, está muy metido, se metió un poquito más, y a ver si lo vamos a poder retirar. Entonces déjenme quitar los demás y después grabamos este. Déjenme tirar estos dos y después este. Y ahorita continuamos. Bueno, bandita, pues ahí está. Ya quitamos los tres. Los otros dos que faltaban y este otro. La verdad fue súper rápido, ¿eh? Es muy bien. Ahora, este detalle es lo que estoy pensando ahorita. Lo que vamos a hacer es meter el extractor. Meterlo. Y abrir un poquito y jalar. De ahí desaflojar. Y ahora sí, para que entre. Vamos a ver si sí. Si funciona así. O le damos de una vez todo. Ahorita vamos a ver, vamos a meterlo, nos entramos, le damos vuelta para que apriete. No está apretando como tal, pero vamos a seguirle dando. Ahí está, ya empezó a apretar. Vamos a centrarlo, ajustamos tantito, otro poquito. Ahí está. Ahora vamos a meterle este, su arandela y su tuerca. Vamos a ver si hacemos esa maniobra que les comento, que primero aflojamos tantito para que pueda entrar en la muesca. Vamos a ver si hacemos esa maniobra ahora para poder quitarlo como les comento. Vamos a ver si podemos así. Si podemos así, pues lo extraemos de una vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso no agarró el lado que yo les comentaba, ¿eh? Nada más agarró. Ahí está. A ver si salió. No salió. Nada más sacó los pedacitos de plástico. Bueno, bandita, pues después de un buen rato, ahorita ya son las 7:30 y miren, acabamos de quitarlo. La verdad no fue nada fácil.
Déjenme lo busco. La verdad no fue nada fácil, miren. Aquí está. Este sí estuvo bien durísimo. Miren. No sé qué se deba. Este está más grueso que los demás. Pero recuerdan que les dije de que este no lo había yo cambiado. Este. Pues ahí está. Ahí está el punto entonces. No manches, le di con todo lo que pude. Le di hasta con clavos. Y miren, si dañé un poquito el rin, la entrada. Miren. Ahí está. Este lado no sufrió nada. Miren, a ver, está. No sufrió casi nada. Pero este lado donde sí le estuve dando para que aflojara así, miren. Si este de... A ver, déjenme ver si que enfoque. Déjenme ver que enfoque. Ahí está. Miren, ya vieron. Ahorita vamos a ver. Lo que les vamos a poner es de estas. De esta marca. La American Wheel. Miren, banda, pues aquí ya lo estoy introduciendo un poco. Estoy utilizando un dadito del número 15 para poderlo poner y poderle pegar para que no le pegue directamente a los bujecitos. Entonces están entrando a presión, miren. Vamos a dejarlos al ras, no vamos a pasarnos. Ahí está, listo. Ahora vamos a poner el que dañamos. Vamos a ver si funciona o no. Listo, ahí quedó. Entonces ahora lo que vamos a hacer después de esto, estos son más fáciles de quitar, nada más se le mete un tornillo y se extraen rápidos, entonces no hay ningún detalle con estos. Y si llegas a estar ya un poquito más viejos los bujes, se quebran, llegan a quebrarse rápido por el tiempo y pues se extraen más rápidos que los otros de plástico. Entonces les recomiendo estos, vamos a estar utilizándolos y posteriormente ya les doy una explicación de ello. Entonces ahora vamos a montarlo, vamos a poner el nuevo, su nuevo también sprock delantero, perdón, su piñón delantero. Vamos a ponérselo, vamos a poner la cadena, vamos a lubricarla y vamos a ponerle el nuevo valero y montamos y ahorita ya les explico, banda. Bueno, bandita, pues ahora sí hemos terminado, ya quedó, miren, ya quedó limpio todo, bueno, en parte de lo que es el sprock y aquí de arrastre y bien desengrasado todo. Posteriormente ya le vamos a pegar su bañito a la motocicleta y posteriormente en otro video van a estar viendo lo que es todo lo que es el proceso del escape. Vamos a bajar todo el escape para realizarle su lijada, pintada y actualización de unos accesorios por ahí que vamos a estar metiéndole. Entonces, muchísimas gracias a todos por ver este video. Recuerden, si lo van a realizar, usen protecciones en las manos porque la verdad sí se pueden lastimar. Ya me eché un dedo. Pero pues ahí estamos, banda. Nos estamos viendo en un próximo video. Y cualquier cosa, cualquier duda, déjenme en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal. No olviden dejar un comentario. Activen la campanita de notificaciones. Y cualquier duda en mi Instagram o por los comentarios. Saludos, banda. Que pasen una linda noche.